La tragedia llegó con el sonido de la lluvia a las 12 de la medianoche. El desprendimiento de un muro terminó con la vida de dos menores de edad en el barrio El Ángel del distrito de Meanguera del Golfo, del municipio de La Unión Sur. Durante la madrugada, habitantes de la comunidad junto a elementos de la Marina Nacional trabajaron para rescatar los cadáveres de quienes fueron identificados como Francisco Hernández, de 13 años, Rosy Magali, de 17 años, esta de nacionalidad nicaragüense, quien había crecido junto a la mamá de Francisco. Es así que tuvimos conocimiento sobre los dos menores que lamentablemente perdieron la vida a causa del colapso de un muro, que evidentemente pues esto fue ocasionado a las intensas lluvias que tuvimos en hora de la noche. La lluvia duró aproximadamente entre 20 a 30 minutos, pero fue bastante intensa, tanto así que la acumulación de agua en lo que es la tierra desprendió unas rocas de gran magnitud que lo que provocaron fue colapsar el muro del cuarto de los dos menores donde ellos se encontraban ahí. Victoria Gutiérrez, alcaldesa de La Unión Sur, agrega que desde la madrugada se activaron las comisiones y activaron también albergues en la zona, por tres muros más colapsados, donde se han registrado únicamente daños materiales. Asimismo también reiterarles mi apoyo en cualquier cosa que ellos necesiten, estamos en toda la disposición de apoyarles. Además de eso también quiero comentarles que se está activando el albergue de Meanguera del Golfo, siendo que no es la única incidencia, sino que también hemos tenido otros tres muros más que fueron también colapsados. Sí ha habido daños materiales, afortunadamente pues el resto de viviendas no ha tenido mayor incidencia. Hemos perdido dos vidas de dos niñitos, lamentablemente, pues en Meanguera del Golfo. Estamos monitoreando desde la medianoche. En horas de la tarde de este mismo lunes llegaron familiares de la menor de nacionalidad nicaragüense, quienes fueron recibidos por la directora en funciones, Victoria Grande. Si se podía, y es más cargado el trámite para que la lleven, todo eso, la preparación. Entonces acá lo que estamos haciendo como población es recaudando fondos para los casos de la velación de ahora y todo lo del entierro, pues, pago de la lancha. También dentro de las emergencias se registraron dos viviendas inundadas en el distrito de Conchagua. Tenemos información del distrito de Conchagua, donde tenemos dos viviendas inundadas. Esto es a causa de un muro que se construyó. Ya se mandó a Catastro a hacer la inspección. Asimismo también el técnico de Protección Civil ya hizo el levantamiento. Estamos en este momento coordinando con la Comisión Departamental para intervenir de ser necesario algunas zonas de riesgo. En el distrito de Intipucá presentamos incidencias, pero fue árboles caídos que se atendió de inmediato con la población y con el apoyo también del personal del distrito de Intipucá. Gutiérrez dio a conocer que entre las lluvias que estarán marcando el territorio en los próximos días por el paso de una onda tropical, se habilitarán algunos albergues y un número de WhatsApp para que la población pueda dar a conocer cualquier siniestro. Para TVM El Salvador informó Marcela Hernández.